Amigos, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del televisor, escuchando, estudiando y también profundizando en la palabra de Dios, que es nuestro mayor interés. Que abráis vuestras Biblias, que tengáis vuestra eh, hoja de anotación, vuestros bolígrafos y anotéis todo aquello, pues que o no podáis comprender o que haya también un interés por saber más. Sabéis que todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros podéis enviar todas vuestras preguntas y sugerencias a contacto arroba logos tv .es. Esta es nuestra dirección. Y hoy eh, es un día también especial y muy bonito porque hemos traído a una amiga, a una compañera que ya estudió conmigo allá en el seminario de Sagunto estudió eh, teología en aquellos años donde teníamos, éramos mucho más jóvenes, por supuesto, pero inolvidables. Quien pasa por el colegio, por la universidad, por el seminario adventista, siempre pues hay un, una especie de armonía de, de colegas, de compañerismo que nunca se pierde. Por eso tenemos hoy con nosotros a Esther Malas Echevarría. Bienvenida Esther. Pues bien, Ayada, esto es un placer estar contigo y con todos nuestros telespectadores. Pues me agrada mucho que esté con nosotros Esther, porque ella es eh, doctora, médico, y está ejerciendo su, su trabajo desde. Eh, no está en un hospital, pero quiero que nos responda a la pregunta: ¿qué es lo que estás haciendo, Esther? ¿Qué estás desarrollando como médico? Bueno, estoy en una empresa que facilita segundas opiniones médicas a personas que así lo solicitan y que su seguro se lo, se lo da, no solamente en España, sino en otros países de Europa y de otros eh, continentes también. Qué bueno. Pero te lo pasas bien porque tú siempre has sido muy aventurera. ¿eh? Siempre has sido de acá para <laughs> allá, de para acá y, y esto te gusta a ti. Siempre me lo paso bien, no importa lo que haga. No te gusta mucho estar emplazada en un sitio ahí, sino que te gusta variar, ¿verdad? Sí, sí. <laughs> me alegra mucho, estar. Bueno, pues vamos al tema que nos ha reunido en este plató de televisión para estudiar eh, otro importante mensaje que dio Pablo a los Gálatas. ¿Sabes que Pablo pues escribió a aquellos cristianos que vivían en Galacia porque tenían ciertos problemas? Porque normalmente las cartas, las epístolas que escribió Pablo, aquellas eh, iglesias que iba organizando, pues tenían problemas, los problemas que son normales al comienzo de, de su mm, origen como iglesias. Y entonces él pues iba corrigiendo todas aquellas doctrinas que estaban pues mal interpretadas y que se llevaban a, una, a unos momentos en que aquello no era lo correcto no era lo que Pablo les había dicho al principio así que escribió a los Gálatas y vamos a estudiar hoy unos versículos que hemos puesto en el título del estudio del de, día de hoy lo hemos puesto la unidad del evangelio y yo quisiera, esa unidad quisiera hacerla referente a un versículo muy interesante que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 2, que dice así, Filipenses 2, versículo 2, dice, completad mi gozo siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así que Pablo insistía muchísimo en esa unidad, en esa unión que deberían tener todos los hermanos de la Iglesia, tanto de, F, de Filipos, que en esta ocasión, como en, en Galacia. Y mi pregunta antes de entrar en el debate: eh, ¿Ocurre esto en nuestra Iglesia hoy? ¿Estamos todos unidos, como dice aquí Pablo? ¿Unidos en un mismo sentir, en un mismo amor? Eh, ¿Unánimes? Esto es así o también estamos luchando por conseguir esto. Pues yo creo que el deseo que tenía Pablo para los filipenses lo sigue teniendo el Señor para nosotros. De hecho forma parte de la oración de, de Cristo al Padre, ¿no? Que yo sean uno como tú y yo somos uno. Pues estamos creciendo. Eso significa que no hemos llegado al ideal y que muchas veces pues se manifiesta que andamos por el camino y tenemos puntos de, de desunión, de desacuerdo lo cual no es tan negativo en cierto sentido. Ahora lo estudiaremos en la lección, ¿verdad? Está bien, está bien. Vamos a estudiarlo porque hay una diversidad ¿no? que tenemos también que contemplar. Muy bien, eh, Juan Calvino, fíjate que, eh, que creía él que la desunión y la división era una estrategia que empleaba Satanás para acabar contra la Iglesia. Y esto es lo que nos está diciendo Pablo también. Estar unidos, estar todos juntos. Porque yo no me pude imaginar a Martín Lutero que, a costa de preservarse la unidad de la Iglesia, pues él tuviera que hacer un, un, una declaración contra la verdad. Que fue en aquella dieta de Worms que le dijeron: o te retractas de lo que dices, o te tendremos que excomulgar. Y bueno, Lutero ya sabes que dijo: bueno, pues. Haced lo que queráis, no me retracto y que Dios me cuide. Uh -huh. De manera que eh, la unidad es siempre, siempre lo que el Señor quiere y trata de conseguir para su pueblo. Fíjate que las palabras de Calvino están ya recogidas en el refranero español. ¿Te acuerdas ese que dice: divide y vencerás? Y divide y vencerás. Y eso es lo que es la estrategia del enemigo. Es terrible, es sí. terrible. Voy a lanzarte la primera pregunta donde, digo así, la unidad siempre fue vital y es vital para la marcha de la Iglesia. ¿Qué ocurría en Galacia que el apóstol Pablo tuvo que recorrer 500 kilómetros en aquella época eh, hasta Jerusalén para mostrarles lo que predicaba a los gentiles? ¿Qué ocurrió allá en Galacia? Pues había personas que estaban diciendo que el Evangelio de Pablo no era el Evangelio ortodoxo y que realmente se tenía puntos divergentes de, de lo que él, eh, debía de hacerse. En este sentido, pensamos o nos recordamos que eh, el cristianismo surge del judaísmo. Entonces los primeros cristianos realmente fueron judíos y por eso tenían una serie de costumbres que ellos eh, amaban y guardaban. Se cerraban ahí ¿eh? como un clavo ardiendo. De eh, verdad eso. y además entendían que para ser un buen cristiano había que guardar esas costumbres y, y entre ellas pues era precisamente el, la señal de identidad de un buen judío. Fíjate eh, fíjate eh, Esther que Pablo era judío, y de los fariseos el mejor. Sí. Seguidor de la ley, el primero. Sí. Bueno, era un defensor, bueno, a Ultranza de todo ello. Des... Pero él tenía claro su Evangelio, porque podemos leerlo en Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice eh, Pablo cuando escribe a los Gálatas? Dice 2, mm, 1 y 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y les expuse el Evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que figuraban como dirigentes, no sea que yo esté corriendo o haya corrido en vano. Pablo tenía eh, claro cuál fue eh, aquella revelación que tuvo, porque... Eh, si tú recuerdas cuando los apóstoles eh, cuando crucificaron a, a jesús eh, uno de los apóstoles pues se suicidó Judas de acuerdo entonces quedaban 11 apóstoles y entonces echaron a suertes a ver quién sería el número 12 echaron a suertes y cayó sobre Matías entonces Matías fue elegido como apóstol pero Matías ya no se le nombra más y entonces quizás no fuera esa la voluntad del Señor, porque aquellos se adelantaron. Jesús les dijo, mira, no hagáis nada y esperad a que venga el Espíritu Santo. Y entonces empezar a hacer, no, 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 vamos a hacer cosas porque como judíos necesitamos hacer cosas. Y nombraron a Matías como apóstol. Bueno, pues parece ser que eso no es así, porque en Gálatas 1, capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo apóstol no de parte de hombres, ni por medio de hombre, sino por Jesucristo. De manera que Jesús sí que tenía ya un interés en que Pablo fuera el número 12, apóstol. Y entonces Pablo recibió las enseñanzas del auténtico, del verdadero Evangelio, las enseñó a través de Jesús, como dice en el versículo 11 y 12, capítulo 1, 11 y 12, que nos dice... Mas os hago saber, hermanos que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. O sea, tenemos en Pablo la garantía de que el Evangelio que les estaba predicando era el correcto, no el que les estaban predicando allá a los Gálatas. Y dijo, este es el verdadero, o sea, no me vengáis con otras historias. Y tuvo que desplazarse porque ahora veremos que tenían un problema allí con respecto a la circuncisión, que si tenían que hacerlo, no tenían que hacerlo. Entonces se desplazó 500 kilómetros y hasta se formó un primer concilio allá en Jerusalén, diciendo, bueno, ¿es válida o no es válida la circuncisión? Y se desplazó 500 kilómetros para esto dejarlo claro, porque él tenía el Evangelio por medio de la revelación de Jesús, el auténtico, el verdadero. Nosotros también como iglesia tenemos este Evangelio a través de las Sagradas Escrituras. Entendemos que a través de la lectura de las Escrituras y del principio de que las Escrituras se interpretan a sí mismo, pues que lo tenemos así. E incluso cuando nos pasa como a Pablo, estamos seguros, él ve la necesidad y el Espíritu Santo le ilumina el llegar y exponer el tipo de evangelio que estaba dando él personalmente a los apóstoles y no lo que pues estuvieran contando otros del evangelio que él predicaba que seguro que la forma de contarlo no era la más favorable en ese sentido es cierto ¿eh? Eh, ¿por qué vamos a entrar ya en, en tema ¿eh, Esther sí. ¿por qué la circuncisión era un punto tan importante entre Pablo y ciertos cristianos cómo eh, podemos ver que Él siempre pues, hace esta, esta oposición ¿no? del de pacto, la circuncisión o el Evangelio según la fe de Jesús, la justificación por la fe. ¿Por qué eh, este, esta, esta oposición entre las obras y la fe? Eh, de alguna manera... Eh los judíos se vanagloriaban de su eh, pertenencia al pueblo de dios y para ellos una señal de esa pertenencia era algo visible que era la circuncisión entonces tener la circuncisión hecha era símbolo de formar parte de, de, de la familia de dios y de tener la salvación garantizada muy bien este en un momentito porque vamos a entrar en detalle ahora porque vamos a hablar de la circuncisión mira eh, a... A través de, de mi trabajo de, de pastor durante tantos y tantos años, ha habido muchísima gente que me ha explicado, que me ha explicado, que me ha preguntado, sí. eh, oye pastor, ¿este tema de la circuncisión qué es? ¿Qué, qué, qué historia es esta de la circuncisión? Porque no, no lo sabe muy bien. Y hay mucha gente que pregunta. Eh, viene de fuera, no conoce lo que es el mundo judío, no conoce lo que es el, todo lo que es el intríngulis de la biblia. y están aprendiendo. y entonces eh, me preguntan, qué es esto de la circuncisión? pues muy bien, mis queridos eh, telespectadores, hoy tenemos a esther, que es médico, y yo le quiero preguntar que nos explique con detalle qué es esto de la circuncisión. adelante, esther. Uh -huh. bueno, la circuncisión eh, realmente es... Eh, un, una cirugía que se hace, se llamaría cirugía menor en cierta manera, que se hace sobre el, el prepucio, que es eh, una piel que recubre el glande en, en el pene. Eh, si veis la imagen que se está mostrando a continuación, en este prepucio cubre el glande en una situación de flacidez del pene cuando se produce la erección o bien de forma voluntaria se retrae el prepucio se retrae esta piel y queda al descubierto el eh, glande como se ve en la segunda imagen <coughs> eh, la, a veces no sucede esto sino que la, el prepucio queda estrechado de tal manera que no, queda, no se puede retirar para eh, llevar una correcta higiene en, en el glande eh, y eh, puede acumularse ahí una secreción que hay en las glándulas en la base del glande que se llama esmegma, incluso la propia orina y puede formar parte ahí eh, una suciedad que fermenta con el tiempo pues acumula bacterias y no es nada saludable. Eh, ¿La circuncisión en qué consiste? Pues en un corte del prepucio y eh, de tal manera que el glande queda descubierto completamente, tanto en situación de flacidez como de erección. Eh, vemos en la siguiente imagen... Pues cómo se aborda de una manera con pinzas y bisturí, pero hoy en día pues hay una serie de dispositivos que favorecen mucho más, eh, que hacen mucho más fácil esta, este tipo de cirugía y igualmente a la hora de hacer suturas pues no se hace una sutura con puntos como se está viendo, sino que se hace una electrocoagulación que permite pues una eh, cicatrización de, de esa zona. Bueno pues Esther muchísimas gracias porque has dejado claro <laughs> que es la circuncisión y cuál era eh, precisamente esa señal que tenían los judíos con, eh, para pertenecer al pueblo de Dios. Para pertenecer al pueblo de Dios debían eh, obligatoriamente hacerse la circuncisión. Pero lo interesante es que eh, en Génesis capítulo 17, Esther, Génesis capítulo 17 nos dice algo que nos llama bastante la atención. Génesis capítulo 17, versículo 12, nos dice: Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. ¿Por qué? Al octavo día, dice la Biblia. Pues mmm, parece que es como un capricho de Dios, pero sí. realmente el que nos ha creado sabe cómo funcionamos. Y fíjate lo curioso que es que eh, la vitamina K, que es eh, la que favorece la formación de la protrombina, que es la que desencadena la cascada de coagulación dentro del organismo, eh, no se produce esta vitamina K hasta... Que el colon, el intestino grueso, está poblado por bacterias que son las que producen la vitamina K y a través de ahí se absorben. Entonces, esto tiene lugar en torno al quinto o séptimo día que se empieza a producir, eh, a recoger este cultivo de vitamina K, de tal manera que el nivel de protrombina sube incluso por encima del 100% eh, de las cifras esperadas en el octavo día. Vaya. Cuando se aborda una cirugía donde aunque sea cirugía menor hay riesgo de sangrado, pues curiosamente eh, es cuando más preparado está el, el varoncito, el bebé, para eh, poder tener una buena coagulación entre una cirugía. Pues entonces no es casualidad que Moisés inspirado por Dios al escribir el Génesis, que. lo escribió allá en el desierto de Arabia cuando estuvo 40 años allí retirado. Inspirado por Dios, escribió el Génesis y toda la tradición que venían diciéndole de padres a hijos, exponiéndole de padres a hijos. Él ya lo, ya lo dejó escrito y puso efectivamente que al octavo día sería circuncidado el niño, el varón. Y es, eh, es impresionante cómo, cómo, el mismo señor, cómo el mismo Señor indica el día exacto cuando tiene que hacerse. Porque claro, Esther... Eh, Moisés no sabría. Diría, bueno, pues pongo el octavo, pero ellos no sabían. Sencillamente lo que hacían era obedecer lo que Dios decía. Y hoy la ciencia avala que esto es así. Sí, fíjate que cuando el Señor nos manda una cosa, siempre hay un porqué, independientemente de, lo que, de que lo conozcamos o no lo conozcamos, pero hay, hay un porqué, una explicación. ¿Y qué, eh, qué beneficios eh, trae el, eh, el tener hecha la circuncisión? ¿Hay algún beneficio además? Es eh, bueno, pues sí que hay estudios que avalan que existe este beneficio. Precisamente es mucho más fácil la higiene: la higiene del pene, la higiene del glande y de esa base en la que eh, en, se pueden acumular toda esa serie de desechos que, que he comentado. De tal manera, fíjate, que en, en el varón. Que tiene problemas en la retracción del pene pues, y no hay una higiene adecuada, mucho más fácilmente se puede producir una, una inflamación e incluso infección del glande, lo que se llama balanitis. Con esta inflamación crónica hay más posibilidades para contraer eh, cáncer de pene. Eh, también como eh, queda ahí cubierto y la higiene no está adecuada, si no es adecuada, pues entonces es mucho más fácil contraer enfermedades eh, venéreas o al tener contacto con VIH, pues también detenerlo. Eso de cara al varón. Pero es que la mujer que tiene relaciones sexuales con un varón que tiene hecha la circuncisión, se ha visto que el, la posibilidad de contraer cáncer de cuello y útero es bastante menor. Estos son mm -hmm. estudios que se han hecho en poblaciones eh, de, con varones circuncidados. También se han hecho los mismos estudios en poblaciones en las que su nivel eh, cultural o de higiene es elevado sin tener hecha una circuncisión y se ha visto que sí que equiparables. O sea que la clave hoy en día no es tanto en tener una circuncisión sino en tener una higiene adecuada. De tal manera que eh, el varón cuando vaya a ir a la ducha, desde pequeñito las madres ya enseñan hecho ya enseñan esto porque el, el prepucio puede estar adherido está adherido al glande de hecho cuando nacen los bebés eh, y entonces la, la madre en su higiene va retirando el, el prepucio del glande para que se vaya despegando y tenga lugar esta higiene y así enseña al varoncito desde chiquito pues a poder tenerla por él mismo cuando aborda esta situación interesante Esther todo lo que nos están todo lo que nos estás contando y la verdad es que la Biblia, pues, cada día, pues, nos sorprende más con todas estas cosas que está avalada por la ciencia, por la ciencia médica. Es eh, verdaderamente nos deja eh, con un sabor de boca fenomenal y maravilloso tener a la palabra de Dios que fue escrita hace 3.500 años, pero que es tan actual que, que bueno, que sencillamente lo que hay que hacer es leerla, estudiarla, profundizar en ella y ponerla en práctica, ¿verdad? Uh -huh. Y, y hay una tercera hay, hay algo un, un tercer punto que quisiera yo abordar porque este símbolo del pacto fue eh, cambiado en el nuevo testamento vemos en gálatas capítulo 6 versículo 15 que nos dice lo siguiente porque en cristo jesús ni la circuncisión es nada ni la incircuncisión sino la nueva criatura qué cambio hubo aquí del pueblo judío al pueblo cristiano? Pues eh, hubo un cambio, eh, primero, porque fíjate, la circuncisión era un, una señal que solamente la tenían los varones. Uh -huh. Y sin embargo, Dios hacía su pacto con todo el pueblo, uh -huh. incluidos los, las, las mujeres y varones. Y eh, ahora que ya hay nueva criatura, no hay hombre ni mujer, ni siervo ni libre, ni judío ni gentil, el Señor establece otro tipo de pacto ese pacto se establece mediante el bautismo, lo cual eh, tiene, eh, realmente es un simbolismo y es en lo que nos tenemos que quedar. ¿Qué significa eso? Que hay una relación de pacto personal con Dios con ese poder salvífico que tenemos eh, a través de cristo con su gracia su gracia perdonadora su gracia transformadora todo lo demás son símbolos que efectivamente eh, el señor los puso para que nosotros hagamos esa declaración pública y Muy que bien. entendamos pues que con cristo somos sepultados en las aguas morimos a ese viejo hombre resucitamos a una nueva vida en Cristo mediante su poder. Salimos adelante. Qué bonito, ¿eh? Sí, Qué bonito de verdad que... es precioso, precioso. El símbolo del bautismo es. Eh, aún estaremos toda la eternidad, ¿no? Intentando sacarle más flecos todavía, enriqueciéndonos de él. Es interesante eh, lo que nos está diciendo Esther. De manera que todos aquellos que queráis eh, podéis asistir a cualquier iglesia protestante. Porque la Iglesia Protestante sí que lleva a cabo este bautismo por inmersión. No es el bautismo por aspersión que realiza la Iglesia Católica, sino que el símbolo de la Iglesia. El, la Iglesia Protestante lo lleva tal cual lo dice la palabra de Dios. y es una muerte. Eh, el, tanto el hombre como la mujer al bautizarse muere en, ese, en esa tumba. Simbólica que es el batisterio, muere y luego inmediatamente resucita una nueva criatura. No os lo perdáis, preguntar a aquellos amigos que conozcáis, que sean protestantes y que os inviten un día a un bautismo. Vamos a la siguiente pregunta, Esther, que es la siguiente: En las iglesias llegamos, a veces, pues tenemos hasta 23 nacionalidades, a veces los pastores. Vamos a las iglesias y celebramos el día de la bandera o el día de las naciones y allí pues hacemos un llamamiento a todos y cada uno trae su banderita. ¿De acuerdo? Yo recuerdo acá en Alencia que llegamos a reunir hasta 23 nacionalidades. 23 nacionalidades. Uh -huh. ¿Cómo podemos llegar a esa unidad en medio de tanta diversidad de culturas? Pues realmente solo hay una manera y es cada uno de nosotros estar unido a Cristo. Ajá. Y Cristo, nuestro hermano mayor, es el que nos une a todos. Yo a veces me encuentro en una de esas reuniones y digo esto es un preludio del cielo, cuando, cuando Juan el Apóstol habla de Apocalipsis y vi toda una gran muchedumbre de todo, tribu, lengua, pueblo... Y... Sí, 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 hay de todos, los, de todos los lugares, hay todos juntos, ¿no? Sí, pues cuando estamos en armonía... Por eso, precisamente por nuestra relación con Cristo, a través de su palabra, de la comunión con él, de siguiendo pues la gran comisión que nos ha dado, es cuando entramos en armonía con, con personas de otras culturas y nacionalidades. La verdad es que estar en Cristo nos lleva a la libertad, ¿verdad? Pues sí. ¿Eh? Nos lleva pues a la libertad. Juan sí. 8:32 nos dice y conoceréis. La verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. ¿Puedo, ¿Puedo contarte un testimonio personal? Claro, 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 adelante. Cuando yo conocí el evangelio, tal y como lo, lo expresa, lo cuenta la Biblia, yo tenía 14 años y tenía una gran preocupación, era qué hay después de la muerte. Y a mí me preocupaba todos esos eh, fenómenos paranormales, y era la época de los extraterrestres, uh -huh. y era la época de pues, los medios, la parapsicología, y había empezado a estudiar todo aquello, porque a mí me llamaba mucho la atención. Cuando yo conocí la verdad tal y como la expresa en la Biblia, del estado de los muertos, del de momento de la resurrección en la segunda venida de Cristo, para mí realmente experimente ese texto de conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Qué grande, qué grande es el Señor. Nos libra de, de introducirnos en terrenos peligrosos y tenebrosos y, y nos libera, nos libera. Satanás lo que quiere hacer es siempre esclavizarte a todas sus doctrinas y Jesús lo que hace es liberarte, decir sí. mira, ahora eres libre, escoge lo que quieras. Pero estando conmigo gozarás de esa libertad. Sí. Y ya pues cada uno elige, ¿verdad? Sí. Esther, sí. <laughs> qué bonito. ¿Qué ocurrió en Antioquía entre Pablo y Pedro, los dos grandes predicadores del Nuevo Testamento? Dice en Gálatas 2, versículos eh, 11 al 13, dice lo siguiente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque se había hecho digno de reprensión. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se separaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y de su simulación participaron también los demás judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vaya la que se tuvo que liar allí entre Pedro y Pablo. ¿Qué ocurrió? Pues fíjate, yo pensaba que a estas alturas eh, ya se tenían las cosas bastante superadas, pero es un gran consuelo ver que aún los más grandes humanos o los que consideramos más grandes, pues aún resbalan y, sí. y, y todavía vuelven a caer. A mí me recuerda, claro, en la situación esta, estaba en Antioquía, era pues eh, la iglesia más importante dentro del mundo gentil donde Bernabé que había sido compañero de Pablo en su evangelización de los gentiles él sabía muy bien ese evangelio que estaban preparando eh, que, que estaban predicando perdón y vinieron de Jerusalén aquellos que enarbolaban la bandera de que para ser buen cristiano había que ser buen judío y entonces para ser buen judío había que estar circuncidado uh -huh. y si tú como gentil aceptabas a Cristo pero no aceptabas las leyes de Moisés, eh, que ya, es, ya se habían eh, transformado el, eh, la señal de la circuncisión por la señal del bautismo, pues eras como un cristiano de segunda categoría. Vaya. Y esto de relacionarme contigo mmm, no era aconsejable, porque podías contaminarme. Y Hay evitaban, evitaban aquello. Hay que ver el poder de la tradición, lo que tiene. ¿eh? Tremendo. Esa, esa tradición que viene de, de padres a hijos, los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, toda mi generación, eh, mis ase, mis ancestros, haciendo las mismas cosas. Y, y, y eso marca, marca a las personas esa marca. tradición. Eh. marca Hasta que llega alguien, eh, nuestro amado y querido Jesús, te liberta de todo eso y hablándole Pedro, a, a Pablo, a Timoteo, que decía que toda escritura es inspirada por Dios y, útil para y el es español. útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para corregir y eso es lo que insisto muchísimas veces. Tenemos que corregir aquellas cosas que hemos estado haciendo durante tantos y tantos años, tantas y tantas generaciones que quizás no sea lo correcto. Y aquí tenemos a Pedro que después de haber pasado por toda una situación de este tipo sigue todavía la tradición siendo su Dios o aquello que le movía a llevar a cabo lo que había aprendido de sus padres. Y Pablo le tiene que decir. Bueno, yo no sé si era tanto eso, o, o además de eso. pues es el hecho de no, no defraudar a sus compañeros, a sus correligionarios, ¿no? El confraternizar. El, el. pues mantener la paz. porque como eran muy sensibles aquellos, pues por, por, por mantener la paz con ellos. Pues resulta que al final andaba disimuladamente y, y, y se apartaba de los gentiles como si fueran efectivamente cristianos de segunda clase. Pero Pablo, perdón, Pedro ya había tenido una experiencia muy interesante con Cornelio, ¿verdad? Ah, pues sí, sí, mira, me he recordado precisamente que fue al primero que Cristo se le apareció y le dijo: Oye, que no llames tu inmundo a lo que yo llamo limpio. Y eso se lo explicó allá a Cornelio porque precisamente le llamó para dar el Evangelio a Cornelio y además, mira, que el Señor derramó el Espíritu Santo para que Pedro no tuviera ninguna duda en Vaya. bautizarlos. Sí, sí. Y allí mismo se derramó el espíritu a los gentiles, y aquellos no daban crédito. No daban crédito. Sí, sí, decía, sí. Pero, ¿cómo es posible que a los gentiles incircuncisos Eso? se les derrame el Espíritu Santo? Esto quiere decir algo, ¿verdad? <risa> <risa> y así sí. se lo había enseñado. Ahí es cuando conectó las neuronas Pedro entre el sueño que había tenido, no llames tú eh, inmundo, a lo que yo llamo limpio, y entonces estaba refiriendo no a alimentos, sino. A personas. Sí, porque recordemos que Pedro vio pues aquel eh, aquel lienzo que bajaban todo tipo de animales, inmundos, culebras, serpientes, cerdos y le dijo mata y come y Pedro se extrañó mucho, y dijo, pero cómo voy a hacer esto? Es muy interesante, hechos capítulo 10, estudiadlo porque es interesante lo que le ocurrió allí a Pedro con Cornelio. Y ya pasamos a la última pregunta, Esther que es la siguiente, ¿qué riesgo corría la Iglesia con la actitud de Pedro? Pues sí, corría un riesgo muy importante, porque por, por, por dar la razón, por tener la paz con unos que eran conflictivos, iban a tener guerra y un cisma muy importante, porque así se iba a dividir la Iglesia entre los ciudadanos de segunda clase, los cristianos de segunda clase no circuncidados, los de primera, y sobre todo por encima de esto iban a pensar, que la salvación no era por la gracia de Cristo, sino era por obras, por claro. una señal que uno aceptaba, que se marcaba en la carne. Y eso nos hacía olvidarnos de Cristo, claro. de su gran sacrificio, de su gran amor. Y entonces nos hacía confiar en nosotros mismos y en lo que hacíamos. Y eso hacía eh, perder no solamente, no solamente el riesgo de un cisma, sino... Incluso peor todavía, nos hacía perder de vista que nosotros no somos salvos por obras, sino solamente por la gracia de Dios. Ya Jesús cuando vino y explicó muy bien todo el Evangelio, que lo tuvimos aquí durante tres años y medio, lo dejó bien dicho y Pablo, eh, por revelación de Jesús, mmm, aceptó aquel Evangelio y dijo algo muy importante que se encuentra en Gálatas 3, 28, que dice así, léelo, Esther. Galatas 3:28. Galatas 3:28. Muy bien, dice así. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese uno en Cristo Jesús es, bueno, pues <coughs> en la introducción lo hemos estado eh, hablando, ¿no? Es una misma cosa, un mismo sentir, una unidad que nos hace a todos, bueno, pues diferentes porque amamos a ese hombre, a ese Dios que vino, se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros. Y nos dice, mirad, da igual de dónde seáis, da igual la posición que tengáis dentro de la sociedad, da igual si sois pobres o ricos, yo lo que quiero es que seáis uno en mí para poder llegar a ser súbditos de este reino de los cielos, que un día cuando yo venga os recojo. Y nos vamos todos a vivir eternamente. Amén. <laughs> Amén. Pues muy bien Esther, muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y ahora pues dirígete a los telespectadores y concluye la lección que hemos estado teniendo. Uh -huh. De alguna manera el Señor nos llama a ser uno, a vivir en unidad, a vivir en paz con nuestros hermanos pero nunca jamás esa unidad y esa paz debe suponer el sacrificio de la verdad, de la verdad tal cual es en Cristo, de la verdad tal cual es en su palabra. Así que conoceremos la verdad. La verdad nos libertará. Nos libera a Cristo y nos toma de la mano para caminar junto a él y a su lado por toda la eternidad y formar parte de esa gran familia que vivirá para siempre con él. Mi invitación es a que tomes la mano de Cristo y que te dejes conducir con él, por él. Pues muchísimas gracias Esther por tu eh, compañía, por haber estado aquí con nosotros y te emplazamos otro día pues para tener eh, otro, otra lección, para tener otro estudio de lo que son y de lo que es. ...las cartas, no solamente de Pablo... ...sino también podemos abordar las de Pedro... ...podemos abordar pues cualquier libro... ...del Antiguo, del Nuevo Testamento... ...porque profundizando en la Palabra de Dios... ...es buen alimento para nuestra alma... ...muchísimas gracias Esther. Es. Y a vosotros mis queridos telespectadores... ...os emplazo en la próxima semana... ...donde tendremos también... ...otro estudio de varios versículos... ...una perícopa de nuestro amigo Pablo... ...que se dirigió a los Gálatas... Que paséis una excelente semana y que el Señor os bendiga.